Entonces, conclusiones finales, ¿por qué es importante reconocer un stroke o un TIA? Es porque tiene alta morbilidad, 21 casos por mes, y mortalidad, 21%. Puede haber síntomas no motores, y el manejo implica solo alteplas. Todo lo demás es prevención secundaria. Dentro de las primeras 4 horas y media. Prevención secundaria es aspirina y, dependiendo de la patología que tenga, antihipertensivos, estatinas. Y la prevención primaria depende de los médicos, ¿no? Que eduquen al paciente con factores de riesgo y que manejen los objetivos de factores de riesgo, ¿no? De nada vale que yo indique en enalapril, amlodipino toda la vida y el paciente maneje 150, 160 y yo siga jalando flecha, ¿no? O el LDL siga en 120, 130, ¿no?